Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Quedó pendiente la exposición del grupo número 3. No sé si ya está el coordinador del grupo, Víctor Beldi. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo está? ¿Ya está tu grupo completo? Todavía no, profesor, estoy coordinando con ellos porque creo que todavía están viajando. Cris va a poner la dispositiva y debe estar en este momento que está ingresando ya, profesora, por favor. Yo estoy acá ya con el, ¿cómo se llama? Con la parte que me han asignado también, ¿no? Porque una parte no me han asignado ellos, la Sí, mayoría el no, ¿no? resto de participantes, Kiara, Sí. Alan, Víctor Atunca, ¿ya Sí. están? Cris Profesora, también. buenas tardes, presente. Cris. Buenas tardes, profesora. Ah, ya, okay. Ya están todos, entonces voy a dejar de compartir para que empiecen para que inicien su exposición, entonces. Compañero, ¿quién va a compartir? Por favor, buenas tardes. Estoy en la calle, pero tengo la parte mía. Sí, se les dijo el día de ayer que iban a empezar el primer Y las grupo, seis y por punto, favor. sí, profesora, sí. Sí. Eso no hay problema, profesora. Compañeros, Por favor, se ponen de acuerdo, pero un minuto, porque si no, ya les voy a bajar un punto en relación a la puntualidad de la exposición. Por respeto, sobre todo a sus demás compañeros de demás grupos, ¿no? Buenas tardes, profesora. Soy Cristian Romani. Yo voy a proyectar. Ya está encendiendo mi PC. Ah, ya está, ya están por ahí. Sí, ya está. Listo, gracias. Ya listo. Entonces, cuando ustedes digan, empiecen. Está en la diapositiva 6 ahorita, me parece que para que lo pongan. Ajá. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Ante todo, saludarlos y agradecer su espera. A continuación, somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre la primera nueva crónica, perdón, y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala. A continuación va a hablar nuestra compañera Chela Tirado, va a dar las primeras diapositivas PPTs. Adelante, compañera. Profesora, buenas tardes. Parece que la compañera aquí ya tiene un problema de conexión. Voy a hablar su parte, disculpe, profesora. Ya. Para comenzar, vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre la vida y obra de Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala fue un cronista indígena, descendiente de la nobleza incaica. Su obra es única en su género, ya que no solo escribió, sino que también ilustró su crónica a través de detalladas imágenes y un estilo narrativo. En este caso nos ofrece una visión íntima, ¿no?, de la cultura andina, así como de la colonización desde un punto de vista indígena, así como también comparando los inicios. Y la obra se divide en dos partes principales, que es la crónica y el buen gobierno. En la sección de la crónica, Guamán Poma traza la historia de los pueblos indígenas del Perú desde sus orígenes legendarios. Utiliza ilustraciones para documentar la vida cotidiana y también las tradiciones, ¿no?, y folclore de la época. En la siguiente PPT podemos apreciar, ¿no?, y observar algunas ilustraciones de las crónicas, y en este caso tenemos que resaltar que él fue desterrado dos veces
Una por el corregidor de Huamanga en 1600 y la segunda fue por el corregidor de Lucanas hacia el año 1606. Aunque algunas crónicas dicen que fue antes, no se sabe exactamente la fecha. No fue en 1590 o 1591, 95, perdón. A partir de todo esto se dedicó, ¿no?, a recorrer durante varios años todo el país y a escribir su nueva crónica y Buen Gobierno, que fue uno de los libros más originales de la historiografía de nuestro Perú y del mundo, ¿no?, de la época antes de la conquista. Esto fue escrito entre 1600 y 1615 y dedicado al rey Felipe III de España, ¿no?, para proponer una nueva forma de Estado, por así decirlo. En este caso podemos ver, ¿no?, el autorretrato de Felipe Huamán Poma de Ayala, que está tomando las relaciones y leyendas de los indios antiguos. En la siguiente PPT podemos resaltar algunos puntos importantes de la crónica, ¿no? La crónica despliega una difusión brillante de escritura y dibujo de líneas finas. En este caso vienen a ser 398 páginas del libro, que consisten en dibujos a página completa. En segundo lugar, el manuscrito expresa la opinión de un noble provincial sobre la conquista, mientras que la mayoría de otros puntos de vista indígenas de la época colonial proceden de la nobleza del Cusco, la antigua capital de los incas. En tercer lugar, el autor utiliza con frecuencia palabras y frases quechuas dentro de este trabajo mayoritariamente español, lo que proporcionó a los expertos material para aprender más sobre el idioma quechua, el cual contenía escrituras, pero hay ciertos estudios, profesora, que nos indican que sí hubo una especie de escritura, ¿no?, basada en el uso de runas, pero ya es un estudio aparte, ¿no? Huamán Poma propuso también una nueva dirección para el gobierno del Perú, un buen gobierno, que se basaría en las estructuras sociales y económicas incas, en este caso llamadas en las crónicas ingas, la tecnología europea y la teología cristiana, adaptada a las necesidades prácticas de los pueblos andinos. Escribe que los gobiernos indígenas trataban a sus súbditos como mucho mejor que los españoles y le pide al rey Felipe instaurar indios en sus puestos de autoridad. En este caso, podemos también acotar. ¿Aló, me escucha, profesora? Sí, sí te escucho. En este caso también podemos acotar que el manuscrito de la crónica se ha mantenido en la Biblioteca Real de Dinamarca, al menos desde principios del año 1660, aunque solo fue publicada en 1908, cuando fue descubierta por el erudito alemán Richard Tischmann. En la siguiente PPT podemos ver, ¿no?, también una imagen acerca de las ilustraciones de las crónicas. En este caso, el autor aquí grafica de rodillas al lado del rey de España ante el Papa de la Iglesia Romana. Podemos acotar también, en base a esta obra, que Huamán Poma de Ayala describe con sus palabras y dibujos no solo el pasado andino, sino también el lado amargo de la conquista del Perú. En esta crónica carta, como así decirlo, se ve tanto el conflicto entre el indígena y el español, como el que surge entre los mismos conquistadores. Con todo es importante recordar, profesora, que él se dirige al rey Felipe III porque acepta como irremediable la presencia de los colonizadores y quiere sugerir un nuevo plan para su pueblo, además de criticar sus actos brutales. Eso también es algo resaltante para la época, profesora, porque nadie se atrevía a criticar, ¿no?, la corona. En algunas particularidades de la escritura de Huamán Poma de Ayala se observa que, si bien utiliza algunas convenciones de la escritura occidental, como la paginación, la tabla de contenido y el colofón, no respeta la metodología de historiografía de Occidente. Por ejemplo, no se rige por la cronología europea. En todo caso, la fragmenta como con los datos, ¿no? De hecho, parecería que a Huamán Poma le resultara difícil expresar todo lo que quiere decir de dos culturas tan distintas utilizando una sola metodología. La prosa de Huamán Poma no es estilizada o sofisticada como la del Inca Garcilaso. En ocasiones es difícil de seguir, ya que el español no fluye con naturalidad en la obra. Pero quizás esta sea otra manera de decir que, ya que, de decir, de seguir, ya que el español no fluye con naturalidad en la obra. En este caso, en medio de la narrativa, además, estalla la voz del indígena desde el interior del texto, rompiendo el hilo de la narración. La estrategia de insertar al indígena dentro de la narrativa señala que el escritor relata aquí su historia y no la del colonizador. Esta táctica también demuestra, profesora, que el indígena es el dueño de sus opiniones,
que se puede expresar solamente a través de su lengua nativa, como si estuviera diciendo que las acciones son suyas y las expresamos en español, pero la reacción es nuestra y la expresamos en nuestra lengua, y de esta manera tomamos el control de nosotros mismos. Para continuar con la siguiente PPT, no se ve el PPT. Podemos apuntar también que Guamán Pomada propuso un nuevo texto histórico. Alan, disculpa, no se ve el PPT completo, se ha cortado. Se está viendo solamente. Sí, solamente se está viendo la mitad del PPT. ¿Ya pasó? ¿Se ve ahí completo? Sí, ahora sí. Ya en este caso podemos, profesora, observar que Guamán Poma. ¿Ahí se puede ver, profesora? Sí, sí se ve completo, ahora sí. Ya, profesora. Guamán Poma proporciona un nuevo texto histórico, uno que presta como alternativa al de los cronistas peninsulares. Uno de los ejemplos más notables de esta visión es el momento en el que el autor comenta la manera en que los españoles tratan al Inca Atahualpa, el llanto de los indios, que aparece en quechua sin ninguna explicación o traducción. Y así bruscamente ingresa al texto, en la narración. Es importante esta maniobra porque representa más que nada la agonía causada por el choque imprevisto y violento de dos mundos ajenos, profesora. A continuación, en la siguiente PPT, en la PPT número 8, vemos el primer capítulo de los ingas, como dice, ¿no? Armas propias. También podemos ver que la imagen que sale del indígena en la crónica de Guamán Poma es de un ser dinámico y fuerte, que no ha sido dominado totalmente por la conquista y sobre todo que no perdió ni su memoria ni su voz. En el acto de recuperar la memoria histórica, es un paso notable en el proyecto que trata de hacer Guamán Poma de Ayala, que aprovecha esta oportunidad para seguir la manera en la que el rey español podría rectificar el sistema administrativo en el Perú y cambiarlo para que incorporase el sistema andino, en el que participaría activamente el indio, y afirma así que él sería capaz de gobernar su propia tierra, como lo era antes de que vinieran los reyes, sin dejar de aceptar la total autoridad del monarca español, por encima de todas las autoridades. A continuación voy a dar paso a mi compañero para que continúe la exposición, profesora. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién continúa la exposición? Continúa el compañero Víctor Atunga, profesora. Eso, disculpe, había tenido un problema con el audio. Ya, gracias, Víctor. No, sí, sí, a ver. Ya, en la siguiente pintura, las primeras armas de los incas, más o menos el Guamán Poma lo que hace es describir la costumbre de las costumbres del Imperio Incaico, ¿no? Como se aprecia en la PPT, lo que está escrito en el dibujo es bueno, armas de incas, ¿no? Ahí incluye el Inti Raymi, el Coye Raymi, el Coqui Illa Ilca. Básicamente son las festividades que tienen los incas, es su modo de vida del día a día, la cosmovisión que ellos tenían. Siguiente, por favor. Ya, bueno, también hemos encontrado, bueno, nos parece interesante, profesora, hablar del capítulo del Inca Yupanqui. Uy. En este capítulo, bueno, si bien la figura y dentro de del dibujo, Guamán Poma lo describe como dormilón, perezoso, el capitán de Cusco, bueno, él, si bien lo utiliza esos términos para referirse a él, a lo largo de la obra lo que hacen es compararlo, ¿no? Que si bien tiene estos rasgos, es también un líder destacado, y esta tal vez es el más emblemático de,
de la historia del Imperio Incaico. Lo describe también como valiente y sabio. Resalta su habilidad como estratega militar y el papel que tiene para el forjamiento del Imperio Incaico. A través de este personaje, lo que hace Huamán Poma es destacar la grandeza que tiene la civilización incaica y su legado cultural. No obstante, bueno, ahí termina finalizando que murió sin terminar de consolidar el imperio. Siguiente diapositiva, por favor. A ver. Ay, pues disculpe. Ya, ahora sí. En la siguiente imagen, lo que se describe es el Consejo Inca. ¿Cómo estaba conformado? Y bueno, la conformación de la cúpula, ¿no? Básicamente el Inca y su segundo mando. A ver, también en este dibujo, Juan Pomar destaca la figura de Huamán Chaba, que es un líder importante también en el Imperio Incaico. Lo describe como un consejero sabio y con autoridad, que desempeña un papel destacado en la toma de decisiones políticas y también en la administración del imperio. A través de esto se enfatiza también en el liderazgo de Huamán Chaba, tanto en la estructura gubernamental incaica como su contribución para poder mantener la estabilidad del imperio. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, esa, por favor. Bueno, en esta imagen tiene un más que todo resalta el pequeño texto que se escribe, ¿no? Que está escrito ahí. Y bueno, en el texto más o menos, el texto más o menos lo hemos leído y dice: primer conquista de este imperio, conquista que se hizo de este reino y descubrimiento, y el primer español de Castilla. De Jerusalén descubrió el apóstol de Jesucristo, el señor San Bartolomé. Salió a esta tierra y se volvió en tiempo de que reinaba el Inca Chinchirroca, solo el Cusco y parte del Collao. Y después, siendo Papa Bonifacio, no identificamos la palabra, profesora, Napolitano Pontífice, y después se descubrió el camino de la mar. Y en el año 1493, ahí habla del descubrimiento de América, siendo Papa Alejandro VI, español, emperador de Roma Maximiliano, reina de España Doña Juana, se supo la mar del sur de 700 leguas a Paraguay, a las Indias, y ayudó nueve en toda Castilla y Roma de cómo se había hallado el mundo nuevo, que así lo llamaron los hombres antiguos de Castilla. Estaba esta tierra en más alto grado, así lo llamaron India, quiere decir tierra en el día, como le pusieron el nombre Tierra del Día India, no porque se llamasen los naturales indios de India. Rodearon indios el cual esta tierra está en el más alto de todo Castilla y además tierras del mundo. El primer vocablo fue el mundo nuevo. Este título y verdadero nombre tiene y se llama Naturales. Bueno, más o menos así lo hemos leído. Y así los chapetones se llama indios y se llama hasta hoy y hicieran. Como a los españoles se llama en común españoles, Wiracocha también en común, dirán Wiracocha, así indios, cada parcialidad se tienen sus nombres, Castilla Roma, y abajo dice Huayna Cápac. Básicamente,
A través de esta pintura también, Huamán Poma trata sobre la llegada de los españoles al territorio inca. Bueno, describe detalladamente el encuentro con los españoles y conquistadores a través de, bueno, cómo se identifican cada uno, así como las acciones de los líderes incaicos. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. 14, me toca a mí, compañero. Nos estamos en la diapositiva 13, Víctor. Sí. En este capítulo, bueno, se muestra la imagen del Inca Atahualpa. Bueno, a través de este, en este capítulo, vamos a poner la clase de resaltar los momentos que tuvo el primer Inca, ¿no? A través de su apresamiento por los españoles. Presenta Atahualpa también como un líder valiente y que enfrenta su captura con dignidad, dice, a pesar de que las circunstancias son difíciles. Bueno, también critica las injusticias que cometen los españoles durante la conquista, resaltando el sufrimiento y la resistencia que tienen los pueblos indígenas al inicio, pues, debido a la invasión europea. Y bueno, pues esto sería mi intervención. A continuación, doy paso a mi compañero Víctor Vélez. Gracias. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesora. Víctor Belli le saluda. Profesora, aquí podemos observar en la lámina una serie de cambios de letras, o antiguamente las letras llamadas Atahualpa con G, Cajamarca con X, ¿no? Y ahí, pues, podemos observar también, profesora, que el destino, pues, del imperio incaico, ¿no? Caía, pues, ¿no? A raíz de que Atahualpa, efectivamente, pues, tiró el libro, un libro importante como es la Biblia, y por ello, profesora, lo abordaron, ¿no? Y lo, pues, decidieron, pues, matarlo, ¿no? Es por eso que la historia tiene muchos comentarios sobre este tema, donde que se quiebra, pues, todo un imperio por falta de comunicación, así como lo vemos también esta comunicación de las palabras en el término de paleografía antiguas, que eran diferentes a lo que es ahora esas letras, ¿no? La siguiente diapositiva, compañero, por favor. La siguiente. Aquí también podemos observar que, si bien está Kisu es un nombre quechua, ¿no? Pero Inga, no concuerda, ¿no? Pero se mantiene hasta la fecha, depende de algunos apellidos Inga, ¿no? Unas de denominaciones, pero eso es una expresión, pues, ¿no? Antigua, de la antigua forma gráfica, ¿no? Textual escribir también como conquista, con B chica, ¿no? Entonces, vemos que también Luis, pues, con B chica. Entonces, también Aliaga, ¿no? Aliaga. Entonces, son expresiones que se llevaban antiguamente, pero a su vez también tenemos que tener que Quiso Yupanqui fue un caudillo inca, fue un general de Manco Inca, el mismo que en 1936 abordó, pues, ¿no? Cercó Lima con el apoyo de otros indígenas, pero es así que fue detenido y alejado de esto por el apoyo de un grupo de que los españoles hicieron, pues, un pacto, un grupo de también incas, ¿no? De Huancayo. Entonces, por eso que eso de que tranquilamente podía haber eliminado a todos estos españoles, pero es la acción de agruparse con los incas para favorecerse. Muchas de esas personas
fueron nobles después de esta contienda durante el reinado de los españoles. Al principio, claro está, en la toma y imposición de la nueva capital en la ciudad de Lima, capital de los reyes. La siguiente diapositiva, compañero, por favor. ¿Esta siguiente diapositiva? Compañero, la siguiente diapositiva. Allá. En esta lámina podemos también observar muchas cambios de letras, como se dice, la quema, ¿no? Quema con de chica, ¿no? Entonces, hay varias expresiones que han sido combinadas, ¿no? ¿Cómo se llama? Cambiadas a la actualidad. Pero esta lámina expresa, pues, una especie de que esta forma de matar a las personas eran propios de las formas que se empleaban en Europa. Formas que se empleaban en Europa. Entonces, en Europa se ve pues que estas quemas eran propias de saber cómo acercar a personas, cómo alejar que no queden pues restos de esas personas. Por ello, muchos de los muertos en los antiguos imperios y conquistadores que morían en camino de llegar a un lugar a otro lugar eran quemados pues intermedio de troncos, y sobre ello estaba el muerto y así desaparecían, y muchas historias se han perdido con ese tipo de hechos, ¿no? Pero sí podemos expresar que tranquilamente que Guampoma relata, ¿no?, esta compilación de que no era propio del momento de la vida pues en esta parte del mundo, exactamente en el Perú. Estamos hablando ahorita de la lámina de como 17, donde se da pues en esta lámina el asesinato de Francisco Pizarro. También hay cambio, ¿no? El viejo, ¿no? Viejo con B grandes, con B chica, ¿no? Pero los cambios han seguido, ¿no?, mejorando para que nosotros expresemos bien. Tenemos uno de los mejores castellanos a nivel de Sudamérica. También pues podemos observar pues aquí Guampoma trata de narrar, ¿no?, lo que Francisco Pizarro y Rodrigo de Almagro pasan, ¿no? Una serie de intereses personales, pero uno de las partes de Francisco Pizarro por intermedio del personaje, ¿cómo se llama el mozo? ¿Ya? Agrede pues y mata, ¿no?, al magro, ¿no? Entonces, ya se acaba pues una especie de represión, ¿no?, de parte de la otra parte del socio de la conquista que dio con que culmina, ¿no?, y se alejan los demás al Cusco, de posiblemente es otra historia, ¿no? Pero sí se ve claramente que ha habido muchos intereses pues de criterio, ¿no?, personal, y por intereses de disminución de la porción del reparto de lo conquistado. La siguiente lámina, por favor, compañero. Aquí pues podemos observar cómo a Tupac Amaru, así lo expresaban ellos, ¿no? Tupac Amaru, en Guampoma también una serie pues de comentarios que relatan, ¿no? Y él lo escribe, ¿no? Y a su vez también hay que tener presente que Guampoma solicita, ¿no?, al Imperio Español, ¿no?, que estas narrativas sean pues propias, ¿no?, propias de expresión, ¿no?, pues sus libros, ¿no? Y eso ha sido un gran acontecimiento que no se daba así nomás. Pero en este momento, hablando de esta lámina, podemos observar que este monarca Tupac Amaru de Vilcabamba, ¿no?, a sus grandes arraigos y a sus grandes fortaleza de evitar los abusos, ¿no?, y una serie de mandatos, trata después de prender esto, pero lo único que consigue, ¿no?, que sus compañeros indios lloren por él, porque se acaba pues, ¿no?, uno de los grandes mártires en esos años. Y lo que hace es cuando podemos relatar esto, ¿no?, como podemos examinar la lámina, no están cortando el cuello y la gente, los indios están llorando, ¿no?
Pero entonces, yo puedo decir en esto, profesoras, de que, mi compañero, que Guam Poma tiene una serie de bibliografías, ¿no? De índole en, en esta parte jerárquicas de los incas, ¿no? Y trata de narrarlo, ¿no? Y expresar simbólicamente sobre estas vivencias, ¿no? Y más o menos vas focalizando en función de muchos detalles, ¿no? De la convivencia y vivencia de lo que ha pasado en esos tiempos a través de su narrativa, profesora. Ese era mi comentario. Muchas gracias, profesora. Disculpe usted, compañero. Gracias. Buenas noches, profesora. Adelante. ¿Sí se me puede ver, no, profesora? Sí, se te ve bien. Ya, gracias. Bueno, en esta parte de la obra, bueno, acá podemos ver, pues en el dibujo se puede presenciar el encomendero entra posando en los pueblos a su cargo y se hacen llevar en andas como ingas o santos en procesión. Nosotros, bueno, nuestro grupo, lo que nos hemos, bueno, enfocado más es en tratar de descifrar o, bueno, ver, realmente ver lo que se estaba tratando de expresar el autor. Y bueno, acá no, como equipo hemos estado trabajando y hemos hecho esto. El comendero hace llevarse en unas andas como Inga, con taquies y danzas cuando llega a sus pueblos y si no le castiga y maltrata en este reino. Bueno, lo que hemos tratado de hacer, mire profesora, se habrá dado cuenta que tal como decía en la obra, lo hemos hecho acá en este como una nota, ¿no? Y hemos tratado y hemos descifrado también las imágenes y bueno, en el dibujo, pues, ¿no? Como se puede ver con el comendero, entra poposante los pueblos. Y están como en una fiesta, ¿no? Como en su procesión. Siguiente PPT, por favor, compañero. Primera historia, cristiano negro, negra, que salen de negros bozales de Guinea. De esto salió el bienaventurado San Juan Buenaventura. Bueno, en este dibujo, profesora, como podemos ver, están rezando dos cristianos negros en esas épocas, devotos, que salen los negros, bueno, que es de África, de Nueva Guinea, y le rezan al rosario delante de una imagen de la Virgen María, como podemos ver, y están los dos con un rosario en la mano. Y bueno, lo que hemos podido descifrar es que en esa parte de acá abajo, abajo de la imagen dice, Sacra Majestad, que el rey de Guinea, negro, son gente recia, que Wenzara el gran turco y sujetará para el servicio de Dios y de buena corona real ayudándole. En la siguiente, PPT, por favor, compañero. Mira, acá en imágenes podemos ver cómo los castigaban a los negros, pues, ¿no? Por el amo. Y bueno, acá sale en lo que dice en la parte de abajo, sale que bueno, lo que hemos descifrado es cómo lleva en tanta paciencia y amor de Jesucristo los peruanos, ne los puenos negros y negras, y el huellaco de su amo no tiene caridad y amor de prójimo. Esta imagen es bueno, como la soberbia, ¿no? Del amo, lo que nos expresa el autor. La siguiente PPT, por favor, compañero. Bueno, este es el camino, el autor. Camina el autor. Bueno, el autor acá camina con su hijo, don Francisco de Ayala, sale de la provincia de la Ciudad de los Reyes, de Lima, a dar cuenta a su majestad y sale pobre, desnudo y camina en vierno. Bueno, en el dibujo podemos presenciar el autor acompañado por su hijo don Francisco Ayala comienza su viaje a Lima para entregar su manuscrito al representante del rey. En la siguiente PPT, por favor, compañero. Bueno, crónica. Fin de la crónica nueva y buen gobierno de este reinado por don Felipe Guamán Poma de Ayala, príncipe autor de las Indias del reino del Perú, de la ciudad y medio de San Cristóbal de Suntuto. Nueva Castilla de las provincias de los Andamarcas, Saras, Lucanas, de la Corona Real de la Ciudad de los Reyes, de Lima, Corte Real
y cabeza del Perú. Se presentó ante los señores. Aquí podemos ver como la insignia, profesora, en la imagen, que hay un castillo, unos leones. Y bueno, le voy a dar el pase a mi compañero, que nos va a dar algunas palabras y unas conclusiones que hemos tenido sobre la obra. Muchas gracias. Sí, buenas noches, profesora y compañeros. Solamente para resumir y dar unas conclusiones, la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, es una de las obras más importantes de la literatura colonial y es un testimonio valioso de la vida en esa época y como conclusión, es un testimonio perdurable de la resistencia indígena y de la diversidad cultural del Perú, así como un llamado a la justicia y a la igualdad. Es una obra fundamental, ¿no?, para comprender la historia y la cultura peruana, así como para reflexionar sobre los problemas sociales y políticos que persisten en la actualidad. Eso sería todo, profesora. Gracias. Muchas gracias al grupo. Solamente dado que se han extendido bastante el tiempo, casi más de media hora, 35 minutos, resaltar solamente algunos datos que se han dado justamente, que la crónica es un llamado justamente de los, en gran parte, si bien los primeros capítulos tratan un poco sobre la creación, sobre el imperio incaico. En una segunda parte, y creo que es la más sustancial de esta crónica, justamente, es la denuncia que se hace sobre las injusticias que se cometen, justamente en la imagen esa, en la que un amo está justamente pues castigando a su esclavo, ¿no? Es una de las imágenes, una de las tantas que hay, que justamente evidencian las atrocidades que se estaban cometiendo, ¿no? Otro punto de recalcar, y más o menos en comparación con el Códice Mendocino, y lo que justamente era la idea que allá se pusiera de manera conjunta, era que este manuscrito no está, o sea, no está, este manuscrito fue, supuestamente su destino era ir hacia el rey, pero al final este manuscrito no está en España, sino justamente está en otro país, en una biblioteca. Entonces, como muchos manuscritos siguen este mismo destino, ¿no? Que van a aparecer o van a ser custodiados en otros depósitos, ya sea bibliotecas, museos, etc., etc., que pueden aparecer. Nada más eso, porque quiero que todos los grupos el día de hoy terminen. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Gracias, profesora. No tiene audio, profesora. Sí, gracias. Vamos a continuar entonces con la sesión, bueno, con los grupos que tocaban el día de hoy, que sería el grupo 6, que la coordinadora es Roxana. Quisiera saber si están todos completos, Roxana, para que puedan dar inicio. Roxana. Roxana o cualquiera de los integrantes del grupo, por favor. Buenas noches, profesora. Sí, estamos completos. Ah, ya, muchas gracias. Entonces voy a dejar de compartir y le doy paso. Adelante, chicos. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, como grupo número 6, a nosotros nos tocó el archivo arzobispal de Lima. Como se menciona, ahí están los integrantes Arias Berrocaldana, a quienes habla Lescano Castillo, Pajuelo Aguirre Jonathan y Sunny Chávez Roxana Marisol. El archivo arzobispal de Lima alberga documentación que data del siglo XVI hasta fines del siglo XIX. Entre ellas podemos encontrar partidas de bautismo, matrimonio, defunciones y pliegos matrimoniales. También como documentación que data de 1543. Como se puede apreciar en la imagen, este es el local del Archivo Arzobispal de Lima, que se encuentra en Santa Catalina la Victoria. Bueno, en la historia archivística de este lugar es que es desde el siglo XVI, como mencioné, existió un archivo eclesiástico que estaba compuesto más que nada por las causas del tribunal eclesiástico y los papeles producidos por las doctrinas, además de las actas del Cabildo Eclesiástico Metropolitano. Y es en 1967, por decreto arzobispal, que se decide abrir a la investigación el Archivo Arzobispal de Lima, y se ordena a todas las parroquias y conventos enviar sus libros de partidas y documentación administrativa que ellos manejaban. El Archivo Arzobispal, bueno, siguiendo, la historia, institución o reseña histórica es por real cédula emitida por el emperador Carlos V en junio de 1540, que se crea el Obispado de la Ciudad de los Reyes. Creación que es refrendada por la bula Iulius Fulciti, praecidio del 14 de mayo de 1541. 3 años después, en 1543, el primer obispo de la diócesis, Fray Jerónimo de Loaiza, haría su entrada en ella, tomando posesión el 27 del mismo mes, iniciándose así su vida institucional y la generación documental que daría paso al Archivo Arzobispal de Lima. Bueno, la nueva diócesis fue separada de la del Cusco y estuvo sujeta a la Iglesia Metropolitana de Sevilla. Siguiente diapositiva. Y bueno, en el área del contexto, por la bula papal Super Universe Orbis, emitida el 31 de enero de 1546 por el pontífice Paulo III, la Iglesia de Lima es elevada a la categoría de sede arzobispal junto a las iglesias de México y Santo Domingo. Esta misma bula le otorgó el rango de sede primada en el Perú y en toda América Meridional, que fue confirmada después por los papas Gregorio XVI y por Pío XII. Nuestro arzobispado abarcaría buena parte de la América Meridional, desde Panamá hasta Chile, siendo la más extensa del mundo. A su vez, que durante este siglo, perdón, se crearon también los obispados de Charcas en 1561, las sedes de Santiago en el Nuevo Extremo y la Imperial de Chile. También el arzobispado de Santa Fe en 1585, que comprendía las iglesias de Nicaragua y Panamá, sufragáneas de Lima hasta que Nicaragua pasó a integrar el arzobispado de México. Después de estos cambios quedaron como diócesis sufragáneas Trujillo, Arequipa, Huamanga y Panamá y Maynas en el siglo XVIII. Con ello paso a mi compañera Dana para seguir con la exposición. Gracias. Profesora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Profesora, siguiendo con la exposición, los comienzos de estos arzobispados están ligados a las luchas internas entre los conquistadores. Sus dos primeros arzobispos, Jerónimo de Loaiza y Toribio Alfonso de Mogrovejo, se preocuparon por difundir principalmente las labores de evangelización
las visitas al territorio comprendido por el arzobispado para informarse acerca de las necesidades de su población y el cuidado de los indígenas. Hoy en día, el arzobispado de Lima comprende el territorio de la ciudad de Lima, teniendo como sufragáneas las diócesis de Ica, Huacho, Yauyos, Caraballo, Chosica y Lurín. Siguiente, por favor. Con respecto al área de contenido y estructura, el alcance y contenido, el Archivo Arzobispal de Lima está compuesto por documentos producidos por las administraciones del Arzobispado de Lima, parroquias, órdenes religiosas y monasterios. Entre los tipos documentales que custodia el Archivo Arzobispal se encuentran partidas de bautismos, matrimonios, defunción, expedientes de beatificación y canonización, partituras musicales del siglo XVIII, causas civiles y criminales, divorcios y nulidad de matrimonio, papeles de conventos y órdenes religiosas de parroquias, ordenaciones religiosas, comunicaciones con el arzobispado, reales células, etc. La importancia del fondo radica en que constituye una fuente de información para la historia social. ¿Cuál es esta historia social? Las minorías étnicas, el papel de la mujer, costumbres y creencias andinas. Es una fuente de información muy importante para reconstruir la historia. Religiosas como la vida de los santos, coloniales, historias de conventos y órdenes religiosas. Musicologías, historia del arte y genealogía. Siguiente, por favor. Con respecto a la valorización, selección y eliminación de los procesos técnicos archivísticos, todos los documentos son de valor permanente, ya que tienen un valor histórico, ¿no? Los nuevos ingresos, ¿cuáles son los nuevos ingresos a este fondo? Las parroquias de Lima han enviado hasta el año 2000 sus expedientes matrimoniales y los duplicados de las partidas de nacimiento. Sin embargo, no todas ellas han cumplido con el decreto arzobispal que así lo ordena. En el cuadro de clasificación estas fechas están expresadas en siglos. Organización, con respecto a ese proceso, el archivo se encuentra dividido en cuatro grandes secciones. Sección histórica, la cual contiene la mayor parte de la documentación histórica, es un archivo histórico mayormente, y que a su vez se divide en más de 70 series, 70. La otra sección es la sección jurídica, la cual comprende los libros de partidas, los expedientes matrimoniales y las rectificaciones de partidas. La otra sección es la eclesiástica, integrada por el archivo secreto y los procesos de beatificación y canonización. Y por último, el archivo intermedio, el cual contiene documentos producidos por la sindicatura del arzobispado, los monasterios y las parroquias desde 1900 hasta 1950. Siguiente, por favor. Con respecto al área de condiciones de acceso y utilización, las condiciones del acceso se tiene que mandar una carta de presentación dirigida a la directora del archivo por parte de la entidad de procedencia del investigador, si quisieran utilizarlo como medio de fuente de investigación, ya sea como una universidad en la que estoy estudiando o un centro que labora. Y exponer los motivos por el cual requiere esa información, ¿no? Y acceder a esos fondos. Y una fotografía, tamaño carné y los derechos de pago según arancel. Las condiciones de reproducción, fotocopias y ese tipo de cosas. Solo hasta 500 fotocopias o fotos digitales. El documento deberá encontrarse en buenas condiciones. La lengua de escritura de los documentos, vale decir que es español. Y las características físicas y requisitos técnicos, la documentación, ¿cómo es? ¿Cómo está, ¿no? El material externo? Está cocido y por lo cual se preserva de la acidez de la tinta usando el papel cebolla o papel copia, cambiándolo continuamente si es necesario. Además, se procura tener las áreas ventiladas y limpias. Siguiente, por favor. Y pues bueno, autoridad, ya terminando, el estado de conservación se considera dentro de lo regular. Las observaciones de conservación, las cajas son hechas por el personal del archivo con cartón duples de 250 gramos. Y los instrumentos de descripción, tenemos los catálogos históricos por series, son 60 series.
índices onomásticos de partidas y pliegos matrimoniales, y también se tiene guía en el Archivo Histórico de Lima desde partida de 1543 hasta 1899. De historias, fondos, documentales y reglamentos. Esos son los tres instrumentos que tenemos en el Archivo Municipal de Lima. A continuación, le doy paso a mi compañera. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, en cuanto a la documentación asociada, en existencia y localización de los originales, hay una documentación que custodia o sea, la documentación que custodia el archivo es original, toda la documentación, ¿no? También hay microfil de partida de nacimiento en el archivo de la Sociedad Genealógica de UTA. En cuanto a las unidades relacionadas por procedencia, otras unidades relacionadas existen en documentos, temas eclesiásticos que están en otros archivos, como el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Instituto Ribagüero, ¿no? También la Beneficencia Pública de Lima. Acá hay una imagen donde podemos ver algunos expedientes que están numerados, legajo 77, 78, el nombre de causas civiles y el año del documento, ¿no? En cuanto a algunos detalles de publicaciones que se han realizado en base a estos archivos, podemos destacar, por ejemplo, de María Rostorowski y Francisca Pizarro. Así también Juan Carlos Estenssoro, Música y Nicolás Ayón, y diferentes autores que han utilizado este archivo. En cuanto a área de notas y control, existe un reglamento del archivo arzobispal, publicado dentro de la guía de archivos arzobispal de Lima. Tenemos a la directora Laura Gutiérrez Arbulú y utilizan la norma ISAT-G. Tienen 49 expedientes, también soporte de acetato de celulosa, 3.806 legajos, también acetato de celulosa y 2.137 libros, soporte de acetato de celulosa. En cuanto ya la identificación del archivo con esta norma ISAT-G, tenemos el nombre Archivo Arzobispal de Lima, Perú, y el nombre paralelo Archivo Arzobispal de Lima, Perú, tenemos titular, archivo de titularidad privada, en categoría archivo religioso, en las subcategorías es archivo de diocesanos, y en gestión es la administración eclesiástica, ¿no? Siglo vital, archivo histórico. Y en área de contacto tenemos acá algunos detalles, como la página web, el correo electrónico, nombres de los directores, de los informantes y la ubicación, ¿no? Que ya se vio en la Victoria, en la urbanización Santa Catalina. Tenemos el fax y todos los datos para ingresar a su página web o tener contacto con el archivo. Ahora doy pase a mi siguiente compañera para que continúe con la exposición. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Ya. Disculpe, es que estoy un poco mal de la señal. Como ya lo habían advertido en las anteriores diapositivas, la institución básicamente está custodiando lo que son los fondos de archivo, ¿no? Más adelante les voy a exponer un pequeño video de 8 a 7 minutos sobre todo lo que el Archivo Arzobispal de Lima conserva, ¿no? Generalmente para solicitar esta información, se tiene que, bueno, al momento de que lo da la misma entidad, señala lo que es el año de apertura de archivo. Y bueno, también la fecha, la norma, trabajábamos en algún momento con la norma ISAT, también la trabajan. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
Siguiente diapositiva. Ya. Aquí, básicamente, se ha detallado qué es lo que la entidad, qué es lo que la entidad no tiene, ¿no? Hemos visto que la infraestructura. Disculpa, una imagen anterior, no estoy viendo la señal. Ya, hemos visto que no cuenta, digamos, con una infraestructura muy adecuada. Por eso, aquí nos ha parecido importante como equipo poner en cuanto a estanterías, estanterías ocupadas en lo que son materiales especiales, no existen, ¿no? Metros cuadrados de depósito muy pocos, 213.83, ¿no? No hay un uso exclusivo para lo que son las funciones archivísticas o funciones administrativas propiamente dichas, ¿no? Y también en cuanto al total de edificios, simplemente se cuenta con lo que es la que está dedicada a lo que es el depósito, ¿no? Lo que les decía de 213.83. Ahora sí, continuamos. Una más, por favor, ahí podemos ver una muestra de los archivos. Bien, esto más que nada son datos, ¿no? Instrumentos de descripción y guías de publicaciones. Es un ejemplo de lo que podríamos encontrar en cada solicitud de los archivos del Archivo Arzobispal de Lima, ¿no? Vemos que los metros lineales de documentación son 682, entre otros. En realidad esto es un poco más que nada informativo. También vemos que el Archivo Arzobispal de Lima presta servicios y en cuanto a los servicios que tiene, podemos, una anterior, por favor. No, una siguiente. Ahí. Listo, gracias. Vemos que los servicios que tiene son. No, una anterior, disculpa. Los servicios, disculpa. Servicios. No te muevas de ahí, porfa. Esos son servicios. No la muevas, porfa. Ya. Hablamos de la sala de investigadores. O sea, tienen diferentes, digamos, temáticas de trabajo. Hablamos de la sala de investigadores. Pero ellos no cuentan, digamos, con eso, ¿no? Sí, una biblioteca especializada propiamente por la temática o el tópico al que se dedica. Sí, cuenta con espacios públicos, pero no con espacios de difusión. También no cuenta con lo que son los espacios recreativos. Esto más que nada es informativo, ¿no? Tampoco con servicios de reproducción o conservación, pese a que Pajuelo nos decía, Jonathan Pajuelo nos advertía de que sí hay una pequeña área de conservación, pero para los efectos, digamos que no muy especializado, ¿no? Y el equipamiento es nulo. Continuamos. Ya. Jonathan también nos advertía sobre el archivo intermedio, ¿no? El Archivo Arzobispal de Lima cuenta con 240 legajos y el material que utilizan como soporte es el acetato de celulosa, ¿no? Y hay una pequeña descripción de cómo podríamos identificar a lo que son los archivos intermedios del Archivo Arzobispal. Continuamos. Ya, Dana nos advertía al principio de la exposición o al final de su exposición, disculpe, sobre los archivos de la sección eclesiástica, histórica y jurídica. Para los efectos, la sección eclesiástica se ha subdividido entre los libros conocidos como archivos secretos, que no son de difusión propiamente al público, las bulas papales, los libros duplicados de partidas, libros parroquiales, ya sea de bautismos, matrimonios y de funciones, y todos los procesos respecto de beatificación y canonizaciones. Ahí se dividen 40 legajos, 2010 libros, 49 expedientes, ¿no? Que contienen todo lo que ya les he mencionado. Continuamos.
Un ejemplo. En la sección histórica, hemos visto que todos estos puntos que están en amarillo son los que se han podido reunir respecto del Archivo Arzobispal de Lima, ¿no? Son 2.166 legajos. El material o el soporte sigue siendo el mismo, se trata de celulosa, y como Dana también nos lo advirtió en su momento, todo lo que tenga que ver con archivo histórico respecto de apelaciones judiciales, bienes eclesiásticos, causas civiles, criminales, causas de negros, inmunidad, causas de hospitales, entre otros, ¿no? Continuamos. Bien, nosotros hemos encontrado estos 11 legajos que se subdividen en 1360. El soporte sigue siendo el mismo. Hablamos de divorcios, promesas esponsales, nulidades de matrimonio, dispensas matrimoniales, rectificación y asentamiento de partidas, expedientes varios de matrimonio o licencias matrimoniales, matrimonios entre indios, estoy hablando de la época colonial, ¿no? Matrimonios negros, matrimonios mixtos, matrimonios secretos. Me parece un poco curioso, voy a comentarlo. Hablando de matrimonios secretos, en algún momento, por el tema de estas castas, y un poco de lo que eran diferencias sociales, el archivo arzobispal conserva los matrimonios o las actas de matrimonios que, entre comillas, fueron secretos porque en su momento no eran permitidos, ¿no? Incluso archivos de casamientos por autorización de la patria potestad, ¿no? De uno o ambos padres, ¿no? Eso es un dato a recordar. Continuamos. Disculpe, Ya, ahora vamos a ver el video en el casa. video tiene que ser solamente de 2 minutos porque creo que le ponen el link para que lo veamos porque estamos contra el tiempo, ¿ya? O sea, casi Ya, solamente 2 perfecto. minutitos. Les agradecemos más bien su atención. No se escucha el audio. Entonces ponemos el enlace nomás, profesora. Yo creo que Ya. sí, no. Gracias por su atención. Ya, gracias. Solamente tenía unas consultas con respecto a su exposición, porque sé que la información que ustedes han sacado es de la guía, de Censo Guía de Archivos, pero esa información no está muy actualizada, que digamos. Para empezar, el nombre de la directora no es Laura Gutiérrez, sino la señorita licenciada en Historia Kelly Montoya. Jonathan, comentaron que Jonathan algo había visto el tema de su taller de conservación. No sé qué tanto relacionado a eso, ese tema de su taller de conservación o un grupo de conservación. Y aparte también ustedes colocaron que la sala de investigaciones, no hay sala de investigación, pero sí existe una sala de investigación. Entonces sí, me parece que no han corroborado bien los datos que han consignado en su PPT, ¿no? O sea, no han revisado bien su página web actual. Entonces, me parece que solamente se han limitado a trasladar la información que está en el censo guía, pero como yo les había indicado, me acuerdo que creo que en las primeras clases en censo guía se hizo hace muchos años. Entonces, incluso hay un correo que no existe, pusieron un correo no ultra arroba hotmail. Entonces, son datos que no están tan ciertos, que digamos, y no nos permite evidenciar el estatus actual de ese archivo. Y la idea era que ustedes expusieran pues, el estatus actual de ese archivo. ¿Ya? Eso para hacerles algunas acotaciones con respecto a la exposición. Ya, entonces no se olviden enviarme el PPT, por favor, para poder hacer la evaluación correspondiente. Entonces continuamos ahora con el Profesora, grupo.
Sí. Disculpe, del grupo 6 todavía. Roxana Zuni, una consulta. ¿Podríamos mejorar los datos o observaciones que nos ha hecho? Y también la segunda, digamos, acotación para culminar. Yo me refería al tema del contexto de la conservación, que la conservación respecto al archivo arzobispal que había mencionado Jonathan no era muy bueno. O sea, que las instalaciones eran reducidas. Y respecto de la investigación, yo me refería más a lo que era los servicios, ¿no? Que no prestaban servicios al público de investigación. Pero eso es Más que algo, nada me refería. pero Roxana, disculpa que no quiero entrar en una polémica, pero disculpa, ese dato es impreciso. Existe una sala de investigaciones, los investigadores van a consultar la documentación, y eso es hace mucho tiempo, y actualmente también se sigue dando la consulta en la sala de investigaciones. Por eso el dato que no estaba exacto. ¿Ya? Eso nada Okay. más. Sí. Gracias. Entonces continuamos Entonces, sí Continuamos podemos con el hablar grupo de 7, por favor. Sí, continuamos con el grupo 7, por favor. Adelante. Buenas noches, profesora. ¿Se me visualiza? Sí. Sí, Buenas noches, se te escucha y se te ve. profesora. Bueno, somos el grupo 7. Primero quiero pedir disculpas porque mis demás compañeros van a tener que dar la exposición desde el medio de transporte, entonces pido mil disculpas por el tema del ruido de fondo y por ahí si sí no se puede compartir la imagen, la verdad. Espero que entienda. Muchas gracias. Bueno, somos el grupo 7. Los integrantes son Stuart Aparicio, Ana Paredes, Jorge Sarmiento, Pedro Capristani, quien les habla, Natalia Sea. Vamos a hablar sobre el archivo histórico de Ribagüero. Bueno, dentro de la introducción, ¿no? José de la Riva Agüero y Osma nació el 26 de febrero de 1885, ¿no? De parte del matrimonio de José Carlos de la Riva Agüero y, ¿cómo se llama? María Dolores de Osma, ¿no? Proviene de una familia de origen virreinal y, bueno, y también de una familia bastante importante, ¿no? Marcando una responsabilidad de deberes y dirigencia del país, ¿no? En la parte de reseña histórica, bueno, tenemos acá el Instituto No Ribagüero, la casa, que se fue creado el 18 de mayo de 1947. Esto se creó con carácter de estudio y de investigación, ¿no? Por parte de la PUC, que es la Universidad Católica del Perú. En el año de 1953, la Santa Sede otorgó, ¿no?, al instituto la categoría, ¿no?, de escuelas de altos estudios. Está conformado por profesionales e investigadores en las cuales forman parte de las áreas de arqueología, historia del arte, literatura, lingüística, filosofía, como también de antropología, cultura y derecho. También cuenta con los siguientes servicios académicos con el fin de conservar y defender el patrimonio cultural. En esto encontramos, ¿no?, el Archivo Histórico Ribagüero, la Biblioteca, el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox y el Museo de Arte y Tradiciones Populares. Como antecedentes, encontramos que en el año 1944, el 25 de octubre, fallece, ¿no?, en Lima José de la Ribagüero, que es el historiador, humanista y político. En 1946, en octubre, después de 2 años, la PUC, a través de un acuerdo por medio del Consejo Superior, se crea, ¿no?, el instituto con el nombre del autor. En 1947, el 18 de mayo, se firma, ¿no?, un acta de la fundación del Instituto de Ribagüero, en las cuales se empiezan a iniciar las primeras actividades, ¿no?, de biblioteca de la colección personal de Ribagüero. En 1950 se funda el seminario, ¿no?, el primer seminario de la literatura peruana por parte del doctor Jorge Puccinelli. En 1953 aparece el primer boletín del instituto, ¿no? Ya se comparte por medio de una plataforma. En 1954 se funda el seminario de arqueología bajo la dirección de Josefina de Etnología. En 1975, en febrero, se funda el Archivo Histórico de Ribagüero y en 1979 se empiezan a dictar los primeros cursos, ¿no? Con el legado, ¿no?, de la defensa del patrimonio cultural.
En el 2010 se emite el nuevo reglamento del Instituto Ribagüero por medio de una resolución. Y en el 2020 se elige como el director, ¿no?, del instituto a Jorge Locio Chávez y a sus miembros del consejo. Bueno, profesora, lo que pudimos ver, ¿no?, de que cuenta la plataforma del instituto, como también del archivo, sobre un tour, ¿no?, para poder visitar la casa, el museo. Esta parte lo va a continuar mi compañero. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Sí, parte de la información que hemos podido recordar, hemos podido encontrar en la página web un tour virtual 360. Creo que esto es a beneficio no solamente de los peruanos, sino también a gente del extranjero que quisiera conocer parte de la cultura, parte de la Casa Ribagüero, ¿no? En sí, la Casa Ribagüero es una notable expresión de la arquitectura civil limeña, construida en el último tercio del siglo XVIII por el coronel español Domingo Ramírez de Arellano, ¿no? En realidad, en general, se encuentra en Lima, ¿no? Esto fue durante el periodo virreinal. Las mansiones de los ricos no se encontraban en barrios exclusivos o segregados del resto de la población, ¿no? La tendencia inicial desde la fundación de la ciudad por Francisco Pizarro del 18 de enero de 1535 era que las casas y solares de los vecinos más notables se dispusieran en torno o cerca a la Plaza Mayor. Posteriormente fueron ubicándose en otras calles y plazuelas, frecuentemente cerca de conventos e iglesias de la preferencia de sus propietarios, pero muy pronto se entremezclaron, ¿no? No solo con dichos establecimientos religiosos, sino con tiendas, pequeñas casas, callejones, y estos también fueron ocupados por gente que todos los de los estratos sociales, ¿no? Y razas existentes dentro del virreinato. Vamos a ver, siguiente, por favor. Dentro de las colecciones del Archivo Histórico Ribagüero, dentro del portal web también hemos podido visualizar y encontrar estas colecciones, ¿no? Podemos ver la de Alaisa Lozada, ¿no? Que son documentos de carácter personal, político, económico, intelectual y social de la familia Paz Soldán. Asimismo, cartas e informes de diferentes miembros, perdón. Altaos. Esta colección Altaos está conformada por documentos de índole política, social y económica, comprendidos entre 1567 y 1883. Colección Álvarez Brown. Documentos gráficos, afiches, fotografías y propaganda de instituciones de turismo, culturales, nacionales y extranjeras. Colección Alzamora Miranda. Documentos manuscritos e impresos de personajes históricos, tanto de España y de Perú, de los siglos XVI al XIX. Colección Aspíega. Reúne fotografías de haciendas del norte del país, es del siglo XX, y Ayulo Pardo, documentos y fotografías de las familias de los presidentes José y Manuel Pardo, ¿no? De que estamos hablando del siglo entre 19 y 20. Siguiente, por favor. Este es lo que hemos podido ubicar del catálogo, ¿no? De esta colección de. De colección de Alaisa Lozada, hemos podido ubicar documentos de carácter personal, político, económico, intelectual y social de la familia Paz Soldán. Asimismo, cartas a diferentes miembros de la familia pertenecientes al siglo XIX, ¿no? Podemos ver aquí el catálogo dentro de la imagen anterior que pudimos mostrar. Se resaltó en un marco rojo. Dándole clic a la imagen, se hace una autodescarga. En el cual nos permite ver el catálogo, ¿no? De los documentos. Podemos ver ahí las asignaturas que ya cuenta, ¿no? Familias Paz Soldán, el tema de las personas, el tema, ¿no? O sea, por qué documentos tiene, las fechas límites. En algunos casos se ha podido, como podemos apreciar, detallar el día, incluso el mes, pero en otro el año, ¿no? Y en otro caso solamente el año.
la fecha tópica, que es más que todo el lugar, ¿no? Donde se ha podido ubicar, si es de Panamá, Santiago de Chile o Lima o algún departamento del Perú. Y las fojas, ¿no? Que se detallan aquí en cuanto se encuentran comprendidas. Y las observaciones, ¿no? Que donde se detalla que se incluye fichas con datos o no tiene datos o presenta algunas imágenes, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos podido encontrar bajo este punto. Doy pase a mi compañera Ana. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, continuando con lo que decía Pedro, la creación del Archivo Histórico Ribagüero, ¿no? El Archivo Histórico Ribagüero se fundó el 21 de febrero de 1975, dando cumplimiento a una cláusula del testamento de José de la Riva Agüero y Osma, principal benefactor de la Universidad Católica, ¿no? Bueno, hasta donde hemos podido leer en relación a la creación del archivo histórico, esta era la casa donde vivía, como ya me comentaba al inicio, José de la Riva Agüero. Entonces, él dejó esta casa por un terremoto que hubo, no recuerdo el año. Y él se mudó al Hotel Bolívar a vivir. Es ahí donde fallece. Y después ya la casa, porque esta es la casa donde vivió, donde nació, fue otorgada a la Universidad Católica. Y ahí se creó, bueno, el archivo histórico, ¿no? Las colecciones constituyen un fondo original del archivo que proviene muy celosamente del poseedor, en presentación de documentos heredados de sus antepasados, ya que él viene de una familia, viene de dos familias importantes, ¿no? Con mucha historia en la colonia. Entonces, y ahí hay documentos recopilados de sus antecesores, ¿no? Generados a lo largo de su vida. La siguiente, por favor. Dentro de ese archivo histórico encontramos secciones documentales, divididos en Colonia, República, José de la Riva Agüero y Osma, y visuales, perdón. Colonia reúne documentos de interés para la historia política, social, comercial y económica, correspondientes a los siglos XVII, XVIII y parte del XIX, generados por los integrantes de las familias que descienden de José de la Riva Agüero, los cuales jugaron papeles importantes en el desarrollo de la historia peruana, ¿no? En el caso de la República, reúnen documentos de interés para la historia política, social, comercial y económica, correspondientes a los siglos XIX y parte del XX, generados por las familias Osma y Sancho Dávila, Ribagüero y los Crossware, y José de la Riva Agüero y Riglos, los cuales también jugaron papeles importantes en los albores de la independencia de los primeros años de la vida republicana del Perú, asimismo de la Guerra del Pacífico y de la llegada del siglo XX, ¿no? Como vamos a ver más adelante. La otra sección es José de la Riva Agüero y Osma, constituida de los documentos que generó don José de la Riva Agüero y Osma. Constituyen al corpus documental más importante de esta colección y del archivo, que abarcan los siglos XIX y XX, y nos dan luces sobre sus actividades políticas, administrativas, gubernamentales, económicas, etc., ¿no? Ribagüero reunió a lo largo de su vida una valiosa documentación personal, y esto permite, pues, estudiar a su sociedad, donde él, ¿cómo se llama?, creció y el intelectual que fue, ¿no? En el caso de la sección visual, constituye alrededor de 5.000 piezas entre fotografías, placas de vidrio, postales, grabados, daguerrotipos, ¿no?, que son aparatos utilizados para la obtención de imágenes. Es una técnica de fotografía primitiva, ¿no?, las cuales son imágenes captadas por cámaras ocultas,
que se fijan en chapas metálicas, ¿no? Dicho sea de paso, de la época, ¿no? Entonces, esta sección visual atrapa mucho el tema de, por lo que hemos podido ver, que a él le gustaba recorrer mucho el Perú, le gustaba tomar muchas fotografías cuando encontraba algo interesante, ¿no? Algo nuevo, o cuando visitaba algún lugar. Entonces, por eso es la cantidad de piezas fotográficas que podemos encontrar, ¿no? Entre diferentes formatos encontramos visitas de Lima, de otras provincias, personajes, monumentos civiles, eclesiásticos, arqueológicos y de diversos objetos, ¿no? Todo es de vital importancia para el estudio de la historia social de la época, ¿no? Bueno, y también hay otras colecciones como de Dahmer, Belaúnde y Rossetti, que eran políticos de esa época, ¿no? Como ya hemos podido apreciar en la diapositiva que Pedro presentó, encontramos colecciones como la de Paz Soldán, ¿no? Que son personajes intelectuales políticos del siglo XIX y bueno, funcionarios que prestaron servicios al gobierno en su debida época, ¿no? Documentos firmados por el rey de España y órdenes del sol otorgadas al primer presidente del Perú, postales de la Primera Guerra Mundial también, ¿no? Dentro de todo eso de la documentación. La siguiente diapositiva, por favor, Nati. Ah, ya, ahí le toca al siguiente compañero. Le doy paso a la Dale. siguiente. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿con todo me escuchan? Sí, te Sí, escucha. Jorge. Ah, ya, genial. Gracias. Sí, bueno, vamos a continuar con la exposición. A continuación se muestran aquí algunos documentos, en este caso pertenecientes al archivo de Ribagüero, como por ejemplo el archivo visual, algunos documentos con una fotografía de la sección de fotografías. Acá hay una visita al muelle, ¿no?, de Callao, entre el año, bueno, del año 1866 y 1870. Y en la parte inferior también hay algunos documentos que eso pertenecen al archivo, correspondientes también a imágenes sobre la crucifixión de Jesús del siglo XVI. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí hay algunos documentos también que pertenecen al archivo. Hay apuntes de viajes, de pasajes. Por ejemplo, en el primero, la parte izquierda, tenemos aquí unos apuntes que son sobre Bolivia, si no me equivoco, y al costado, el siguiente son apuntes sobre la sierra. Y el siguiente, en el siguiente imagen, en el siguiente documento, también se ven otros apuntes propios ya de la libreta de apuntes número 32, que pertenecen también al archivo Ribagüero. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí hay un documento, en realidad es parte de la colección de documentos que se elaboraron como parte del sesquicentenario de la independencia del Perú, ¿no? Este corresponde a un tomo, al 16, tomo 16, que corresponde al archivo Ribagüero. Aquí se tienen, bueno, contienen todos los documentos que generó Ribagüero, ¿no? Y que justamente esa comisión especial que se formó los recopiló y pertenece también a la colección. Bueno, eso más que nada es lo que me corresponde. A continuación doy pase a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. Continuando con el desarrollo de la exposición, lo que voy a abordar yo es el tema del acceso y cómo es que se realizan los servicios en el archivo Ribagüero. Bueno, hay algunas restricciones, también algunas indicaciones que se deben tener en cuenta
dado cuenta que las colecciones que se han mencionado pues son documentos pues que datan del siglo XVI, XVII, XVIII y en muchos de ellos quizás sean propensos a que se puedan deteriorarse, bueno, con el tema de los cuidados y el tema de la preservación que se le ha venido otorgando, ¿no? Por ello es que se han indicado que deben mantenerse estas recomendaciones, ¿no? Igualmente para el acceso, sea para el tema de investigaciones, por temas académicos, igual hay que presentar un documento, como se muestra en pantalla, es un formato modelo que está colgado en la web del Instituto Ribagüero, con el cual se solicita el acceso, brindando los datos de la persona que va a realizar la investigación o el trabajo, ¿no? La siguiente PPT, por favor. Bueno, dentro de las instalaciones hay unas normas, pues, como en toda entidad que debemos cumplir, sobre todo las recomendaciones de las prohibiciones, ¿no? El tema de que los cuidados y las acciones de preventivas que se pueden plasmar en este documento para evitar, pues, que se pueda infringir o se pueda de alguna manera influir en causando, pues, alguna menoscabo a los documentos, ¿no? Las prohibiciones también hay que tenerlas en cuenta, que, bueno, esas situaciones que se plantean ahí no deberían, pues, de ninguna manera nosotros darse, porque estaríamos infringiendo, pues, parte de los permisos que nosotros estamos solicitando, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, por último, la documentación, las colecciones por temas investigativos sí se pueden proporcionar de repente reproducciones de los mismos, ¿no? Y para ello pues han estipulado algunas tarifarios por la reproducción de dichos documentos, ¿no? El mismo importe pues va a variar definitivamente cuando se trata de un trabajo de investigación o en todo caso cuando son por trabajos particulares, ¿no? Hay que tener en cuenta pues las indicaciones que se manifiestan en las políticas para poder solicitar esos accesos, ¿no? Bueno, lo que yo quería remarcar también es la importancia cultural que se destaca, ¿no? Del Archivo Ribagüero, ¿no? Que esto básicamente lo que busca es preservar la memoria histórica del Perú. En realidad también su contribución con el estudio y la investigación, también el reconocimiento que se le puede otorgar al patrimonio cultural en base a todas estas colecciones, ¿no? Que se han podido salvaguardar. Y también pues hay que tener en cuenta los retos que va a afrontar estas colecciones, ¿no? Ya que, bueno, con el desafío que es preocupante con el tema de la digitalización, la conservación de esas colecciones, ¿no? ¿Qué procesos y qué medidas se deben tomar para poder preservar esa documentación, ¿no? Hay que tener en cuenta de repente también el tema de la colaboración internacional que pueda de alguna manera fortalecer en algunos aspectos el tema de la preservación. Y como conclusión, pues, mencionar pues, que el archivo histórico pues, es un tesoro cultural que pues, conserva y alberga pues muchos documentos históricos de grandes grandes personalidades de aquella época, ¿no? Y también pues hay que mantener el tema del acceso, la preservación para motivar también el tema de la investigación y la difusión pues de nuestra historia. Bien, profesor, eso sería todo por mi parte y hasta aquí terminamos con la exposición. Gracias. Muchas gracias a todo el grupo. Ha sido interesante justamente que hayan expuesto sobre este archivo. La importancia de este archivo radica justamente, y lo presentaron en una parte justo que le tocó a Pedro, me parece, y a Anne, la parte que tiene está relacionada a las colecciones, ¿no? Como en alguna oportunidad les mencioné en alguna clase, ¿no? Por ejemplo, el archivo y su naturaleza tiene más documentación institucional, pero justamente la historia se complementa con las colecciones particulares, con fotografías, con de repente bocetos, acuarelas o temas, cosas de viajes. Entonces, este archivo
Sí, complementa justamente cuando uno quiere estudiar ya sea el periodo virreinal o la república, ¿no? Y sé que hace poco han adquirido, creo que un equipo para digitalizar, para permitir a los usuarios puedan hacer uso de ese equipo, puedan tomar unas mejores capturas de sus documentos, ¿no? Bueno, no les quiero quitar más tiempo, ya pasé asistencia de todos, por si acaso. Agradecerles a todos los grupos en general su posición. Algunos se extendieron un poco más que otros. Y no se olviden, por favor, los del día de hoy, enviar sus PPT porque con eso tengo que sacar las notas grupales. La próxima semana, el martes, tenemos el examen parcial. El examen parcial va a tener dos partes, que es la parte teórica. Va a incluir también incluso alguna pregunta dentro de las exposiciones. Espero que hayan estado atentos y si no, voy a repasar el video. Y también va a comprender una transcripción de un documento del siglo XVII. Como ustedes siempre están en tránsito de que todavía están yendo para su casa, de repente hacemos un pequeño repaso, puede ser, pero sí estén atentos porque hay examen y sí, dado que hay una transcripción que tienen que realizar dentro del examen, es de preferencia que va a tomar su tiempo. Así que, por favor, tomen las precauciones del caso. Bueno. Entonces, la próxima semana estamos en examen, así que nos vemos hasta el siguiente martes. Melissa dice, nos está. Sí, adelante, chicos, vayan nada más a la clase. Profesora, gracias. Gracias, Buenas. profesor. Al aula virtual, ¿cierto?